Es la mañana de Federico, Crónica Rosa. Bueno, Carmen Jara, que te veo muy bien, décimo año de radio. Qué bien. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Parece que llegamos ayer. Oye, pues los años. Y aquí nos conservamos divinamente, pues sobre todo Carmen, que cada año descuenta, en lugar de cumplir, descumple. Carmen es que es muy guapa. Siempre ha sido muy guapa. Y después sí. Y además es buena. Y tiene una piel estupenda. Y además, española. Bueno. Le quería comentar una cosa, que efectivamente, sabéis lo de... Yo insisto en lo de, como Pedro J, lo de pregonera de Trujillo. Carmen siempre contaba que ahí en el Museo del Traje ella tiene, donó un par de trajes. Sí. Bueno, pues yo en cuanto comenté, digo, no pude ir porque te pasean, te llevan por otros sitios y no daba tiempo. Pero bueno, cuando lo comenté, dicen, pero bueno, Carmen Jara, que es una institución. Pero claro. Entonces, Carmen Jara, hay que ir a Trujillo. Lo siento, sí, pero tenemos bonito, que ir a Trujillo. El museo es muy bonito porque hay trajes, sí, sí. Como yo te digo, de la duquesa de Alba, de la condesa de Quintanilla. De Lola Flores. De Lola Flores, de Marisol cuando pequeña. Y súper cuidado además. Todo, ¿eh? todo. Lo mantiene el Partido Popular, me han dicho. Sí. Bueno, te lo digo porque estoy en comunicación con Enrique. Ahí serían fenomenal todos los políticos. Que es el protagonista de todo eso. Y está muy cuidado. Y ahora dice, bueno, a ver lo que entra, cómo lo va a cuidar. O bueno, a lo mejor lo quitan, porque claro, como es... No lo creo, fíjate. Y está en sitio buen, todo el centro. Te digo una cosa, se llevan fenomenal ahí, que es lo que comentaba ayer. Sí, se pasan el día tomando todos cervezas los, juntos. No, hombre, todos los... El alcalde... Lo que una a la Heineken, que no lo separe hombre, el hombre. Y perdona, y las migas y la sopa de tomate. Entonces todos se llevan estupendamente bien. Hombre, luego cuando tienen que actuar ahí cuando se reúnen, pues oye, cada uno tiene sus ideas, porque si no sería un partido único. Pero no, me extrañaría muchísimo. Yo creo que ahí no hay problemas con ese tipo de cosas. Otra institución es Alaska. Bueno, yo le decía que 10 años aquí ya. 10 años aquí, más todo lo demás. Pues fíjate. Y decía que yo le vi el otro día, porque he venido omnívoro de Francia. Entonces veo cualquier cosa, leo cualquier cosa. En fin, tengo unas ganas de pelea como Pazo. Y entonces me lancé de cabeza a por el... ¿Cómo se llama la película esta? Sin Rodeos. Seguro, Sin Rodeos. Y aunque Maribel Verdú, le faltan los 5 kilos que tenía cuando estaba imponente y tal, pero me sorprendió, no el final, que el final lo protagoniza Alaska con una canción de Fangoria que cantan todos y está muy bien, pero sí Cristina Pedroche. Representa todo lo que yo detesto, millonarios comunistas. O sea, si hay algo que a mí me repele, o sea, es Cristina Pedroche, enseñando el culo pero feminista tal y cual. Ahora, el talento es el talento. Y como actriz, esa tía tiene un talento, tiene una gracia, ¿sí? La quiere la cámara, o sea, es que lo hace muy bien. Y además hace el papel de una influencer, super influencer, que es, o sea, una imbécil, pero muy lista, o sea, hace su propio papel, es una lista que se hace la tonta y tal. Bueno, pero extraordinaria, ¿eh? O sea, mira que ahí son todos, están curtidos, son grandes actores, etcétera. Tienes a Segura, que hace un indio de pega que tiene mucha gracia. Maribel Verdú, pues en fin, no vamos a descubrir a Maribel Verdú, pero que aparece en todos. Quique San Francisco, que está extraordinario. Siempre. Pero la Pedroche me sorprendió tanto, porque yo solo había visto haciendo el melón o el mego y enseñando todo, pero sin enseñarlo, esa cosa insidiosa, siniestra, y haciendo tweets de progre. Bueno, qué pedazo de actriz, qué papel hace, está muy se come la película y oye, a Dios lo que es de Dios y a la Pedroche lo que es de la Pedroche. Hace una oye, semana... ¿qué está no pidiendo, pero una película... De verdad. Hace una semana hacía un reportaje, ¿no? La posando además vestida, semivestida, semidesnuda. Que tiene, porque es que tiene verdadera gracia. Sí. Y ves que hay una parte de guión y otra parte improvisada. Y está muy bien. No sé cómo castellanizar, sí misma, castingizado el exacto, personaje. Perfecto. Por parte de esa porque es ella misma, pero es la parodia de sí misma, pero está siempre en ese punto justo que no puedes dejar de reírte. No voy a decir que está neumático porque es evidente y además ella ya se preocupa de nombrarlo, pero al mismo tiempo con un control total, porque es una idiota que se hace la idiota, pero de tonta no tiene un pelo. Pero ese papel, además, en la vida real, nos han contado aquí que cuando ella conoce a David Muñoz, él no tiene ni salario.
Él es una persona que vive, y también lo ha contado él. El divorcio fue letal, sí. Lo perdió todo. Efectivamente, dormía en un colchón, no tenía interés por nada que fuese material, y ella le pone las cuentas en orden, le coge y le dice, tienes que cobrar esto, y empieza aquello a funcionar como está funcionando. Siempre funcionó bien. El restaurante de Londres, claro, el dinero lo pone ella. Sí. Y no, mira, acabo de ver un vídeo de Victoria Beckham riéndose de sí misma, haciendo una promoción para un reportaje de Vogue, diciendo, se juntan dos iconos de la moda, Vogue y una mujer que ha sido y será siempre referente en estilo, o sea, yo. Quiero decir que está muy bien esas mujeres que ponen a los chicos en su sitio y que también saben reírse de sí mismas. Don Federico, le quiero decir una cosa. A ver. No, ahora que ya está usted aquí, lo quiero felicitar a todos los compañeros de esta emisora de radio, porque ha sido una maravilla cómo ha funcionado todo. Esto es, y una, eso, máquina, eso es una máquina de perseguir al mal y divertirnos. Usted, entonces, lo informativo, todo lo que ha sido, lo la que sección, es el radio, todo. Lo felicito a todos ellos porque ha sido una gozada. Pues el están casting, con ellos. El casting lo han hecho Ribeiro, la señora Luis Fernando Rosana, Quintero. Todo, sí. La radio, no, claro. Todo lo bueno, que Carmen, no lo digas mucho, que entonces Isabel y el jefe empiezan a pensar que pueden desaparecer. Parecer más tiempo del a mí de aquí, no me mueves, pero de aquí, ¿eh? No, de esta. Bueno, vamos a ver. ¿Qué va del triunfo del amor cuando las conveniencias así lo aconsejan? A ver. Brad y Pitt. Ay, yo, ¿qué vas entre a ir las, Brad y Pitt. Yo es casi. Digo Brad y Pitt porque el problema de Brad es Pitt y el problema de Pitt es Brad. Es decir, cualquier mujer normal, de hecho lo hizo Winnie Paltrow, dice, de lo único que me arrepiento en mi vida es de haber dejado a Brad Pitt y haberme portado muy mal con él. Es tan bueno que es tan injusto portarse mal con él. Bueno, siempre ha ido con mujeres muy poderosas y tal, la última Angelina Jolie, que es después del Papa Francisco, lo más parecido al infierno, pero bellísima, y cuando hicieron Señor y Señora Smith, pero la novia de América era Jennifer Aniston. Yo tengo un extra que antes de desaparecer sacó para hacer dinero en la National Enquirer. ¿Recuerdas que te traje el último número? Sí, señor. El de Hillary y su nido de amor con el extraterrestre, sí. Porque daban noticias sorprendentes. Un marciano y Hillary Clinton que decían que tenía un nido de amor y hacían un dibujo de cómo era el novio. Pero hicieron un extra de 50 páginas de las fotos de Jen y Brad, los novios de América, cuando se casaron. Bueno, creo que vendieron como 3 millones de ejemplares. O sea, era adoración. Sí. Porque él es nada. Pero él luego no es tan bueno, Federico, perdona. A ver, hombre, él pasa, es un borracho, como pasa en Hollywood. Pero a veces hay que beber para aguantar a cierta separas y luego yo resulta... Yo nunca he tomado ni una raya de coca. No he ido... Yo debo ser... Soy casi virgen. Pero cásate con Angelina. Pero con Angelina... Vamos, yo sé, y que San Francisco a mi lado sería un franciscano. Yo te digo que la teoría de las lobas ya no se ve. No loba. Con Angelina y Jolie, oye, ahí a los niños los tenían que educar los dos, dejaban hacer lo que les diera la gana, que una de las cosas era que precisamente Brad no ponía orden en esa casa, los niños se acostaban a las 5 de la mañana. Creo que era Angelina la que les tenía silvestrados completamente. ¿Quién empieza a adoptar como Mia Farrow? Y el otro señor, ¿Cómo adoptan? ¿Adoptan en parejita? Vamos a ver, Brad Pitt ha sido bueno con todo el mundo, excepto con Angelina. Que no ha sido bueno porque con Angelina Jolie, con Aniston le puso los cuernos también. Perdona, entonces, porque pues Angelina se cruzó por medio, pero hombre, es que Angelina era una fuerza en la naturaleza. Ya, bueno, no pudo pero resistirlo. Entonces tienes que tener los titulares, tienen que ser consecuentes. O sea, Jennifer lo ha perdonado, Federico, y tú no. Perdona, yo voy a hacer Maruenda, no te lo acepto, lo siento. Al revés. Lo siento, Jennifer era la novia de América y ella era. Y la novia de América era el cadáver de América. Es guapísima. Julia Roberts. Yo creo que es una actriz excelente, pero llevaba un colgante con sangre de Billy Bob Thornton, de su marido, como seña de su amor. Y el otro se jugaba la boca cuando se lavaba los dientes con whisky. Un detalle con el otro. encima de que se lava la boca para no apestar, encima se lo echan en cara. Que no, ¿te das cuenta? Se jugaba con whisky a las 7 de la mañana. El caso es que...
y se han ido a la casa de Clooney, que es como la casa de citas de Hollywood, sí, porque todo el mundo que tiene algún problema se va a la casa de Clooney. Sí, y yo creo que Clooney, con tal de no ver a Amal, que es uno de los hombres más guapos del mundo, huye y deja sitio, invita a todo el mundo para no encontrarse a solas. Meghan Markle, a quien sea. A quien sea. Y la casa es impresionante. Y allí, oye, y allí han quedado con el niño, es el Silo o Sila, que quiere cambiar de sexo. No sé si es niña, que es niño o niño. No, todavía no, porque no ha acabado. No, pero de que de no, que quiere serlo, pero todavía no. De cabeza y de cómo lo han hecho. Pero eso tenemos una... O sea, esta publicación, que perdonadme, no conozco, New Idea. ¿Es fiable? ¿Es un tabloide? ¿Qué es esto? Me da igual. No. Quiero que sea real. No, pero hay un hecho. Lo que no se puede inventar es que se han estado invitados en la casa de Clooney. Claro. Es que y si a la casa de Clooney van los dos, que los dos están saliendo de un traumático divorcio. Bueno, Justin Theroux también es para salir de un trauma, ¿eh? Cuidadito. Sí, quiero decir, señor, que los dos son palomos heridos. Uy, muy heridos. Ya, Brad además tiene un problema ahora, y es que inventó unas casas ecológicas y se están cayendo a trozos. Claro, y que ha dejado de beber. Terribles. Entonces, si dejas de beber, pues tienes que volver con la antigua. En esa casa te puedo asegurar que en esa casa... pueden perfectamente estar los dos y los niños que no se ven. No pueden hacerlo. Es imposible. Les llama la selva. Que no. Pero vamos a ver. Cuando tú has tenido un ex, además con un amor tan tal... Pero si han estado llamándose todo el tiempo. Si en cuanto tomaba 16 copas, y llamaba a Aniston y la otra lo vigilaba. Pero si eso está publicado. Ya, sí, pero no te creas tú también, que todo luego es mucho Mundo Today, ¿eh? Ojo, ¿cómo que Mundo Today? Son los mejores que hay. Pero si lo ha dicho la propia Zumbada, o sea, pero si lo ha dicho Johnny... Pero te digo una cosa, que yo en esta historia ni uno es tan bueno ni la otra está. ¿Con quién está John Boyd, el padre de Angelina? Naturalmente con Brad. Hombre, porque dejó a su hija, también la dejó medio tirada. Es que, Federico, sí, estás haciendo una lectura muy, muy partidista. Entonces, eso lo siento mucho, perdona, pero no, bueno, muy partidista. No me gusta mucho Aniston. Igual que yo te doy razones Chabelita y su vida sexual... que eso sí que es muy, muy activo. Bueno, vamos a hacer una pausa ya, cambiamos. La multitudinaria vida veraniega de Chabelita. Que sigo haciendo la lista. Estamos en que necesitamos una lista. Lo de Coronado se ha quedado en una lista de la compra. Es una broma. Chabelita va camino de páginas amarillas. Sí. Bueno, pero son muy estacionales, Federico. Pero como Coronado, de estacionales, quiere decir que es que los estaciona una vez usados. Pero con Coronado nos daba tiempo a sentar la cosa, a verlas, entrar, salir. Pero además, todas las de Coronado, todas, tienen palabras de agradecimiento apoyo. Llamábamos el bello Coronado, siempre. Sí. A Chabelita deberían agradecerle también. A Chabelita acaban a tortas, por favor. Pero, pero les hace famosos a todos. Les hacen famosos para. Porque está Carmen Hanna en el detalle de la ropa interior que contaste ayer. Sí, de apartar el tanga para entrar en el jacuzzi. Lo que dije, porque si la tú foto... apartas el hilo dental para entrar en el jacuzzi, es para algo. No, ¿eh? Pero si es que no era en el jacuzzi. Esto es, a ver, Carmen, te lo explico. Es una fotografía que no se va a publicar nunca y que salen de la piscina y entonces están en una misma habitación varios amigos y tal. Y amigos de Chabelita, por Carmen, supuesto. Todos. Y esa imagen está ella durmiendo, pero tiene el tanga, el encaje está por el lado. Con lo cual yo creo que es que se la ha puesto mal porque no por lo que para no abrir camino a la civilización. Si lo hace es porque estará ciega, no, estaba dormida. Exactamente. Está sin puntilla como los toros de Lidia. Sí, estaba dormida. Es que una niña con esa edad, lo que yo no sé cómo no tiene miedo a esa... Es que yo en mi cabeza no... Está loca. Esta niña va a ser una equivocada de la vida. Es una equivocada de la vida, pero además es verdad que va a tal velocidad. Es que demasiado joven para todo lo que está viviendo con esa rapidez. Lo que pasa que ya también hay que decir que todo esto... hay veces que no es que sea un montaje, pero diga, como tampoco tiene historia, a ver, que Kiko, su hermano, al fin y al cabo, oye, pues tiene sus música tiene y más demás. Historia Chabelita. Sí, pero Kiko tiene cuatro años. Kiko también era un hombre, no era una mujer. Pero Chabelita en apenas 2 años ha recorrido lo que a varias generaciones les ha costado mucho tiempo recorrer. Varias bodas, un hijo. Su hermano Kiko tampoco se quedaba Se ha recasado y se ha reseparado
del mismo almuérdago. Ha ido y ha vuelto con el mismo marido. Ya. Ha engañado, ha tratado de engañar a 10 minutos. ¿Os acordáis cuando negó la boda con Albalá? Y se ha enfadado con su madre media docena de veces y la con madre, su hermana oye, otras tantas. Mira que la Pantoja no es una mujer simpática, ¿verdad? No. Puede ser admirable como artista, pero simpática no ha sido nunca. No lo es. Ahora, es de compadecerla. No. O sea, levantarte todas las mañanas y ver... ¿Qué ha hecho ahora esta? Pero una cosa, pero Federico, ¿qué manera tiene, si no tiene currículum, si no canta, si no viene, si no hace nada, qué manera tiene después ella de poder organizar sus exclusivas? Pues, ¿qué tal si no cría, ¿qué tal si cría su hijo? Pero eso te sirve un reportaje. Una familia. Pero te sirve uno, el siguiente reportaje que ya no tienes. Y como esta chica no tiene currículum, no tiene, no pero ha hecho nada en la con vida, el currículum. Pues tendrá que vivir de algo. De los numeritos. Bueno, claro. Vamos a hacer una pausa, que nosotros también vivimos de algo. Sí. Es la Més Radio. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. Bueno, vamos a ver, dado por hecho que lo de Chabelita va mal. ¿Cuántos años tiene? 22, fíjate. El niño ya debe andar por los 4 o 5 y lo comunicó con 18 recién cumplidos. Bueno, en la noche de, que tampoco noche de autos. En qué consiste un bautizo y le da un manotazo como no la me mojes. Princesa Leonor ¿es a verdad? Su abuela. Que dice, no me mojes, tonto. Pero le dijo al cura. Que, o sea, que menos que explicarle... Pues es que no te puedes acercar a esa familia, si es que te pegan. Que explicarle a ese niño algo, ¿no? Sabemos algo definitivo, porque yo creo que es un bluff. ¿De la entrada de Chabelita en Gran Hermano? Se habló de la primera concursante y de 30.000 euros, pero en la lista definitiva no aparece. Aparece esto... Macoque, que ¿te acuerdas que te lo dije ayer? Sí. Digo, todo esto tiene que ver con Macoque, que va a entrar que en Gran Hermano. ¿Ha habido separación de verdad o que no? Mira, lo comenté el otro día, creo que a lo mejor, bueno, pues ha habido un momento de tensión en esa pareja y dice, bueno, pues mira, nos separamos, ya en la vida volveremos. Y entonces, como ahora Macoque se mete en Gran Hermano, pues hombre... Es una separación. Es una separación como la de Brad Pitt y Angelina, que se vayan a casa de George Clooney. Bueno, pues mira, eso es una solución. A mí es que Macoque me cae muy bien, además me parece muy guapa. Pero él estaba como un poco descompuesto, ¿no? Es que el problema yo creo de que trabajando en determinadas cosas no puedes estar enfadado con el cosmos, porque es lo que hay. Bueno, pero cada uno pero tiene eso carácter. Es una pose. Ahora, a ti además, te sale Paloma. Tú has tenido suerte con tus hijos, yo con los míos. No, ¿verdad? Porque hemos estado encima, bien. Perdona. ¿No? Pero a ti te sale un niño como el que le ha salido a Kiko, yo estaría enfadado con el planeta Plutón, que ya no existe. No, pero es que yo en eso tengo la teoría, Federico, la semana pasada. Tengo la esto que... efectivamente hay que tener suerte, pero hombre, hay que estar encima de los hijos, hay que castigarlos. El que te sale atravesado, te sale atravesado. Hay que mantener la autoridad, y la autoridad en el pero colegio. Pero si en la vida vives del cuento, pues el final es ese. Sí. La semana pasada todo consistía en que había unas supuestas imágenes de Kiko entrando en una... Así lo bautizaron Mila, Lidia, Casa de Lucecitas. Ahora lo llaman, ahora le llaman Lucecitas. No, este es uno de los famosos eufemismos del Sálvame en horario protegido. Infantil. Agua con misterio, Casa de Lucecitas. Y hay más que ahora no me vienen a la cabeza. Sí. Ayer cuando hablabas tú de la sauna Dan, yo todo el rato pensaba en la Casa de Lucecitas. Claro. La casa hay de Lucecitas. Una cosa... el suegro de Falconetti... que antes de la sauna Dan, que era la sauna gay de Alterne. O sea, no es una sauna para... No, era un prostíbulo. Una casa de lucecitas. Era un prostíbulo. De lucecitas, no. Porque precisamente un electricista dejó mal un cable y un fontanero se electrocutó y murió. Uy, entonces condenaron al suegro de Falconetti a 1,5 millones de responsabilidad civil subsidiaria porque el electricista se declaró insolvente. Ay, eso está en la condena que el juez Carlos Izquierdo hace contra un concejal del Partido Popular Palma de Mallorca que iba con una tarjeta black del ayuntamiento y se lo gastaba en sitios gay, en prostíbulos de lucecitas, gay. De lucezotas debían ser, y de lucezotos. A lo mejor era de lucecitos. Pero, y entonces cita que además de Palma, donde había dos, donde había dejado un rastro, se había gastado pero como 40.000 euros sauna Adán. Y entonces... ¿Dan? Sauna Adán. Adán. Sauna Adán. Adán y Eva. Y entonces el juez, yo no sé el juez por qué, pero dice, y en la sauna,
Sabiniano Gómez, o sea, no dice, tenía una sauna que se llamaba Azul, la más grande de Europa era Sauna Dan en la calle San Bernardo, que no sé si todavía, creo que Sauna Dan todavía existe acá, Sauna Azul la cerraron, y dice que vendió el negocio. Querría yo saber el acta de... Se pone ese traspaso. De venta. Pero entonces el juez este, Carlos Izquierdo, por alguna razón, en la sentencia, Sebastiano Gómez Hernández, la sauna, Sebastiano Gómez Hernández, o no dice sauna de Alterne, es decir, para que no haya lugar a dudar de quién es el dueño del prostíbulo. Entonces cuando este dice que está en contra de las prostitutas, pero de los prostitutos no. O sea, de los prostitutos que alquilaba a tu suegro, de esos no. Ayer declararon, dicen que van a declarar ilegal un sindicato de prostitutas. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Hoy saca un editorial en Izbestia, antes El País, diciendo que es intolerable la prostitución, que es una esclavitud. Oye, y si una señora quiere vender, anda que no han ascendido en esa casa algunas sin necesidad de vender. Intercambio de favores. Pero ¿y si una señora quiere vender sus servicios sexuales? ¿Tiene derecho a venderlos? ¿Lo quiere declarar a Hacienda? ¿Quiere tener su pensión? Claro. O sea, están permitiendo sindicatos de manteros y de lateros, que eso sí que son delincuentes. Les encargan hasta el pregón de las fiestas en barrios de Madrid. Y resulta que un sindicato de prostitutas de Barcelona que quiere pagar impuestos y tener pensión, seguridad social y estar protegidos de las mafias, ¿eso lo impiden? Y porque están en contra de la prostitución de la mujer. ¿Y del hombre, cuando era tu suegro el que llevaba el tinglao? Taira es una asociación en Madrid que se encarga de intentar poner al día cosas como la sanidad, la atención, claro, los derechos mínimos de intercambio de en un comercio, lo que pero si claro, yo acepto que tú me pagues, que es lo sí, que estamos transaccionando, pues claro, y se encarga del día a día desde hace muchos años de las prostitutas que quieren llama? Acercarse. Etaira, con H, como las etairas. Bueno, hay que decir, ayer me mandaron un eso que tenía bastante gracia, la verdad, esas cosas que van llegando. Enrique de la Morena me manda todos los vídeos que le mandan a él, con lo cual me tiene frito, y como es mi médico, pues no le puedo decir que no, porque si no lo bloqueo y ya está. Pues claro, médico, claro. No. Bueno, y entonces, pero había uno que tenía muchísima gracia, decía, ¿por qué están contra la legalización de la prostitución? Dice, para que los del PSOE de Andalucía paguen menos. Porque claro, si son ilegales, son más baratas. Uy, uy, uy. Porque claro, yo por eso ayer entrevisté a Patricia Reyes, que es en Ciudadanos la que ha llevado el proyecto de legalización de la prostitución, como hay en la mitad de los países europeos. Y entonces digo, llama a Sabiniano, al suegro de Falconetti, bueno, y llama a los del PSOE de Andalucía, que se han gastado hasta 60.000 euros en una noche en los prostíbulos. Uy. O sea, unos como proxenetas y otros como clientes. Porque para tener una visión moderna, socialista, progresista, es como de la prostitución. De la madre que dijo que su hijo tenía para matar una vaca o no. Mi hijo tiene dinero, pasa una vaca. Pues mira, dijo, a lo mejor te va a pasar una vaca. Vamos a hacer una cosa, que tenemos que hablar de Álvaro Muñoz Escasi. Bueno. Otro que tiene pasado una vaca, ¿no? ¿En el lago cómo? En el lago, ¿o cómo me llamo? La sauna Dan está abierto. Es cierto. La mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Álvaro Muñoz Escasi se ha casado escaso de fondos, he ido siempre, pero siempre he ido con ricas, no sé por qué, ¿verdad? Y que esto me hace gracia porque cuando niños jugábamos con anillos que hacíamos con el lado del chocolate, con el papel del chocolate, sí, con plateado, la plata y, el papel sí, de estaño, plata, de aluminio, de plata, sí, papel de plata que decíamos, el chivato, el tabaco, pues se hacía el anillito y tal y cual, y entonces jugabas a los novios y esas cosas. Pero claro, hacerlo con la hija de Abel Matutes, uno de los hombres más ricos del Mediterráneo, ¿verdad? Casarse con anillos de... El otro lago italiano, ¿cómo están los lagos italianos? Están, que es que ya no, pero no mira, cabe un rico más. Tú no te lo crees, Paloma. No, es que no me lo creo, porque además, mira, en esta vida hay que tener debilidades. A mí es casi me parece que es una de mis debilidades, porque es muy divertido, es un tipo que está muy bien. Luego yo cuando he ido algunas veces a, pues por ejemplo, a Oliva, que hay concurso de hípica y tal,
tal, le ves que el tío está ahí sudando. Pero luego, oye, a ver, en el caso de esta señora... ¿Sudando cómo? Pero él no es jinete. Hombre, perdona, él salta. Sí, hombre, salta. ¿Has entendido que era domador? No. ¿De caballos? Que va, él salta. Él lo que hace, entrena. Entrenador. Entrenaba una princesa. Como no le había visto competir con el ex yerno de Amancio Ortega, pues pensaba que... Le he visto en Oliva, le he visto también en el Club de Campo. Hombre, a lo que pasa que te interesan las Atinas y compañía. Y él... Pues Atina está soltera, Atina aún así. No, pero que digo... Con el corazón roto. En Atina. No, porque ahí también en el mundo hípico se conocen todos. Es decir, es casi tiene que picar fuera del mundo hípico. Sí. Entonces, él entrenaba además a los caballos de una princesa kuwaití, que de hecho él se fue allí, pero luego ya se aburrió una barbaridad y se vino. Lo que quiero decir con esto es que no me lo crea, por supuesto no me lo creo. Carmen Matutes, ya lo expliqué ayer, es una señora listísima que ha heredado la empresa familiar, pero oye, otros heredan la empresa el imperio familiar y la destrozan, como bien sabes, Federico. Y aquí son cuatro hermanos, las chicas son listísimas todas, no, y entre ellas una de las más listas es Carmen Matutes. Y no tendrá debilidades. Pero vamos 45 a ver, Carmen años, Matutes no es humana. Tiene 44, no claro, es humana. Y entonces con este señor... Si nos apuñalan, no sangramos. Pero la humana tiene una debilidad. Pero tú no tienes una debilidad por Scassi, evidente. Yo siempre digo que Scassi igual de una serie de señores que son diciendo que nunca porque... lo querría, ni para una hija, ni para una amiga, ni para una sobrina. Para una amiga que estás así mayor, anda pero y que te tienes que ser tonta para liarte con un tipo Álvaro Muñoz de Scassi, ¿no? Pero lo que me refiero es... Puedes enamorarte o pueden gustarte algunas de sus cualidades. Lo que me refiero es que te puedes plantear el que también quieras un entretenimiento. Ah, pues muy bien, ya está. Claro, pero sin boda, un entretenimiento. Y tenerlo para eso, fijo de entretenimiento, porque esto es como en el trabajo. Yo puedo tener un colaborador. Pero dice uno, yo quiero que me hagas fijo. Y te dices bueno, no. Pues sí, pues fijo, pues es un anillo. Pues es que dice muy poco a favor de las mujeres que eligen siempre ese tipo de hombres para estar de bienes, con ella. El régimen de separación. Pero depende, de bienes. Pero te vas a elegir a un... ¿Por qué te tienes que ir con... Bueno, porque no vas a montar ningún proyecto, ningún proyecto de vida. Ningún proyecto de vida. Entonces, para los listos ya los tienes habitualmente. La lista es ella. Si la lista es ella. Y luego los listos tienes a tu alrededor. La lista es ella. Rica es ella, pues claro. Lo que le hace falta es el guapo echado para adelante y que le dé una vida alegre fuera del negocio. Puede elegir. Lo que decía Lola Flores, un chulazo. Claro, pero lo que yo estoy de acuerdo, que no tienen por qué, que no hay boda ni enamoramiento. ¿Por qué no? Paloma, hay fotos... En actitud más que cariñosa. Por eso te digo, porque... Si se han enamorado, se pueden casar simbólicamente. Lo ha explicado muy bien Federico. No, lo he explicado muy bien porque yo tengo mis dudas. Es un entretenimiento. No sería en Sauna Ibiza. ¿Para qué vas a estar? Un año. Además, no es una relación... Puede que haya sido una relación guadiana. A veces venimos y otras vamos. Pero lo del anillo en papel de plata, este de chocolate, es la típica tontería que demuestra que es verdad. Ya. Es una bobada de tal calibre que cuando una mujer, como Carmen Matutes, 45 años, que sabe lo que es la vida, que es multimillonaria... Que los listos los tiene alrededor tal y cual, ya, todos los días. Pues ya, pues entra en el momento del juguete. No. ¿O quieres y estar se con compra tontos? Un señor, se compra un toy, husband... Y después, claro. Pues lo amortiza en régimen de separación de bienes y vamos a jugar ahora. No digo que Muñoz es casi sea tonto, es que a lo mejor tiene una conversación interesantísima sobre... Creo que la presqui de Muñoz es casi es extraordinario. Yo también te digo que no lo tiene, no están juntos por conversación. Igual que Federico no se cree que haya amor. ¿Ves? Ah, mira, pues ahora me lo has puesto, como se dice, en bandeja. A ver. Agatha y no Luismi, entiendo venga. Por qué no te crees que Agatha y Luismi hay una relación bastante fuerte. Además, perdona, una cosa, confirmo absolutamente que no ha sido infiel durante este mes. Y eso para Luismi es importantísimo. Porque ha estado solo allí. Pero ¿cómo lo vas a confirmar? No, ha estado aquí. Sí, lo confirmo. Pero que has estado las 24 horas con él, entonces ha sido infiel contigo. No puedo decir más, lo confirmo. Porque además, Luismi, suelto. Con una mujer al lado, guapa que como no, tú, que es infiel Federico, por naturaleza. La opinión de Federico bueno, se basa en una vivencia personal. Y además digo, qué bien, etcétera, etcétera. No, vamos a ver. Claro, vamos una a ver. Cena, aclaro una comida. Cosa. Yo pensé, porque lo viví, si te crees que ahí eso, no había nada. Ahora bien, claro, después ahora... de ver este verano, lo que he visto... ¿El flamenco? Después de ver... después de ver cómo llegaba con un unicornio de plástico un unicornio. A la piscina de Mallorca. Y la si después de eso, Agatha, con el carácter que tiene...
no le ha pinchado con un cigarro el esto y no lo ha echado de la isla, no digo de la piscina, de la isla, entonces que haya. Perdona, y con la camiseta de Ágata, que él se lo hizo cuenta. El unicornio, no, pues que unicornio. No cabía en el barco el unicornio, que no cabía en la piscina. Bueno, pues sí. Pero ¿a quién se le ocurre llevarse un unicornio? ¿Por qué, si... Oye, si una mujer como Ágata traga el unicornio, es que está contenta. Pues ya está. Claro. De todas formas, tiene una cosa, que es... El presume de que está acabando con la bodega de Pedro J. ¿Por qué no te crees eso? Oye, no, no, que ahora me lo creo, que ahora me lo creo, que rectifico. Hay que equilibrarse. Rectifico. No, no. ¿Operas? No, 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 que... ¿Cómo decía? Paloma, Paloma. Pero peras y manzanas. Paloma, aprovecha que he rectificado, ¿eh? Bien, no bien, lo bien, hago a menudo. Con eso. No, es verdad. Me ha sorprendido totalmente. Y lo dijo a saber qué le gusta de... Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Me parece bien. Ahora bien, la parte de venganza que hay ahí... No. Cuando acabe la bodega y hablar. Lo que sí, él debería es confirmar o desmentir a través de sus abogados, como ha hecho otras veces aquí, concretamente en Libertad Digital, que cada vez que se ha publicado una información que él creía que no se ajustaba a la realidad, rapidísimamente nos ha obligado a desmentirlo. Son desguaces la torre. Pues te, porque te las digo. Mujeres sí, entrarán y saldrán de la vida de Luismi, lo mismo se estaciona con Ágata, cosa que dudo, pero bueno. Pero a mí lo que me preocupa es la empresa, que pues es una maravilla, que se vaya a freír espárragos, porque esa empresa la coge un juez y la destruye en año y medio. Te digo que Desguaces la Torre está estable. También. No, no, si el problema es que está intervenida. O sea, es que el que la sabe llevar es Luismi. Bueno, y lo vi en Ronda, que esa es otra. Y él está mal delgado, por cierto. Yo creo que voy a ir a la Goyesca. Yo voy a los toros. Iba de siempre a la Goyesca, Luis. La Goyesca a mí siempre me ha parecido un baile de disfraces, con todo respeto. No, pero muy bonito. Bueno, y Elia, que sabe mucho de toros, decía que yo estuve cuando se presentó Francisco Rivera en la Goyesca. Madre estaba mía. Con mi hermana. No, pero mi si yo entiendo Encarna. Cuando Antonio Ordóñez, todo con Carmina. El gran Antonio Ordóñez hace, pues era como un juguete que además le venía muy bien a Ronda, porque era un gancho y estaba siempre la duquesa es de Alba por preciosa. Ahí enredando, con lo que le han gustado los toreros a la duquesa de Alba y tal. Y bueno, pero al fin y al cabo, ¿qué era? Pues un baile de disfraces. Como cuando aquí Luis Miguel Dominguín le diseñó un vestido de torear, que así se dice, y no traje, un vestido de torear, Picasso. Yo lo vi la última vez que volvió a los toros, que nunca debió volver, Luis Miguel llevaba un traje de Picasso. ¿Y por qué nos gusta? A mí sí me gusta. ¿Aquí? Ella. Pues porque al pobre Morante de la Puebla no le faltaba más que el gato de Lola para hacer el ridículo. Le ha hecho, mira que Vicky Martín Berrocal es admirable, es un monumento nacional, etcétera. Pero le perpetró un traje, que eso no es un traje, eso es un crimen. O sea, llevaba unos bombachos que, vamos, para haberlo detenido, o sea, porque ahí eran todos amigos, pero tremendo. Bueno, pues ahí estaban Luismi y Ágata. Ágata como si hubiera ido a los toros toda la vida. Pero Luismi iba siempre, ¿eh? Don Luismi, sí, Luismi es un gran aficionado. Iba con las estacionales hasta que llegó Carmen Martínez Bordiú, que ya era fija. La gran y... Carmen. Con Tim. Carmen iba con Tim. Sí, pero que bueno, que... Sí, su coach. Sí. Pero que dio que iba con Carmen y después ahora, pues el tiempo que... Es que realmente está muy poco, está casi 2 años. La que no vi del grupo, del AREN, La Torre, fue a Teresa Bueyes en Ronda. Bueno, es que tiene también no, Teresa, casos pendientes, ¿no? Con claro, todo esto. Teresa, no, Teresa estaba en Mallorca también con Ágata hasta unos días y claro, es que ya tiene mucho trabajo. No, pero me chocó. Tiene mucho... Serían 3 y no se mandaron no, 3 a la luna. Yo solo dije a Luismi, digo, vamos a ver, porque llego a su casa y me recibe Carmen Martínez Bordiú y Teresa Bueyes. Digo, pero vamos a ver, Luismi, ¿tú qué quieres, meter el Islam en Parla? Porque el Corán admite 4 señoras, yo aquí ya veo 3. O sea, ¿esto qué es? Pero fíjate que bien se llevan las 3. No, y... no, eso es admirable. Felices admirable. Los 4. ¿Y sabes lo que me contestó, no? No. Bueno, no sé si mañana veremos esa exclusiva de Belén Esteban o no, anunciando su boda, Federico. Confirmaba Kiko Hernández que es así. Y estaban enfadados además porque no se habían enterado. Yo creo que es lo que tocaba, no enterarse y que nos enteremos en el deluxe. Exactamente, yo creo claro, que ahí estaban siendo muy poco profesionales los colaboradores, diciendo, ¿cómo no me lo ha contado? ¿Cómo te lo va a contar? Pero claro, hombre, no, por boquita. Favor. Y Manuel Valls, que ha demandado a París Match, Federico. Se ha enfadado, dice que es una intromisión en su intimidad, las fotos
fotografías con Susana Gallardo. Lo único que tendría que haberse enfadado es por la pose de ella, que tenía que haber hecho un poquito de Photoshop. Es un chulo. Hombre, que quiten un poquito de tripilla así. En esa postura. ¿Dónde se han hecho las fotos? Perdonadme. Eso en un interior, sí, en un espacio privado, sí, es un hotel. ¿Y por qué ha demandado a Paris Match y no a las revistas españolas? Porque las revistas españolas han cogido Paris Match. Vale, claro. Y porque en Francia, del balcón para adentro, no se puede publicar. Ni aquí tampoco, ¿no? Bueno, depende. De aquella ha manera. Casos. Depende. Depende. Sí. De si tú estás aquí, acostumbrado aquí a vender exclusivas la piscina, y demás. Pero hay otros sitios. Bueno, pero tampoco la piscina. También dependiendo si tú previamente a esa piscina también has comercializado y has hecho posados, etcétera, etcétera. Susana Gallardo es una tipa es estupenda, divertidísima. Estupenda. Porque el vídeo de ella, cuando para la CNN va a votar varias veces el 1 de octubre, decían, voteu, ala, yo voté ya cuatro veces he votado. A ver, CNN, four times, I vote, four, and now five, decía. Dice, la quinta, ¿qué? ¿Me lo van a impedir? No, a votar. Todos a votar. Aquí se vota mucho. Frolo, mira, faltaría. Cuento. Bueno, es de tirarse por el suelo. La tía es divertidísima. Y súper profesional. Mira, cuando estaban los desfiles de Pronovia, había se hacían, bueno, una fiesta impresionante que aún sigue. Susana Gallardo se quedaba en la puerta, bueno, pues vestida de largo, y muchísima gente que no la conocía pensaba que eran las relaciones públicas. Entonces ella estaba en la puerta de los VIP para recibir, y la gente que no la conocía, todas estas influencers y demás, que hay muchas son petardas, sí, pues pensaban que eran las relaciones públicas. De, ay, no, a mí ese asiento no me gusta. Y era la dueña, a mí todos me dicen que tiene fantástica. Mucho sentido del humor, que es una tipa muy divertida y tal. Ahora bien, creo que ha caído presa del chulo francés, porque los catalanes son muy provincianos. Ven un francés y se licúan. Lo que es un francés. Federico, me estás pintando un tipo de mujer que yo estoy absolutamente en contra. No, porque todos tenemos debilidades. Carmen Matutes. Hoy va de debilidades esto. Pero vamos a ver. ¿Pero por qué estar en contra de ese tipo de mujer? Que no nos pongamos en contra de ella. No, si no estamos en contra. Lo que pasa es que yo lo que me temo es que le levante la pasta y luego ni se presente. No, que se que va a levantar la pasta, que no. Pero ¿cómo? Federico. Pero si lo ha dicho él. Que ella le ha buscado dinero y además salió feliz revuelta diciendo que estaban empresaria diciendo que van a poner dinero en balsa. Pero que pongan dinero con Opazo, que no están en la política. Pero le pide dinero a los otros. Yo te digo que ella no va a poner. Mira, eso me gusta. Mira, cuando uno yace con Manolo Valls, pierde dinero seguro. Seguro. Porque es la cuarta en tres años, ¿eh? La cuarta. Tenía cuatro hijos con la primera. La segunda fue Rauda. La tercera, violinista exquisita, bellísima, le ha durado el tiempo de conocer a Susana Gallardo. La conoció a principios de agosto. El 20 ya eran novios. El 25 estaba en Paris Match. El 30 le estaba recogiendo dinero. Vamos, hombre. Y luego hablamos de Falconetti. O sea, a ver, vámonos al Corte Inglés, Elia. Venga, vamos al Corte Inglés. Un 3x2, precisamente. Te llevas 3, pagas solo 2. Tenemos en el supermercado del Corte Inglés, en droguería, en perfumería, en alimentación, por supuesto, pescados, frutas, verduras, carnes y las mejores marcas, ya sabes, en el Corte Inglés. Y, por cierto, segunda unidad también en muchos productos, pues algunas hasta el 70% de descuento. Así que en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Pues muy bien. Vamos a las noticias, las últimas fechorías de Falconetti y su banda, y otras noticias, porque es que no dejan de producirse noticias. Sí, ya hay fecha para Lorella Arena, ahora nos lo cuentan los servicios informativos. Bueno, lo que hay que hacer es, ya que no se puede invadir, cortar relaciones con ese país suyo. O sea, solo falta que un juez belga, un miserable juez belga, un país que es el nido del terrorismo islámico, del terrorismo europeo y de la pederastia mundial, que llama a declarar a un juez del Supremo español. Vamos, hombre, ni ellos podían llegar tan alto ni nosotros tan bajo. Que se metan la querella donde no sale el sol. Pero lo fundamental. Después vamos a la tertulia Telva. Vamos a hablar de las tendencias que vienen. Estamos en septiembre, claro. Es el momento esencial. Y además viene Marta de la Calzada, viene Lucía, Francesc Huidobro. Ellas bien. Hay cosas sorprendentes. Para ti, este año viene muy bueno. Sí. Y luego el color flúor.
A ver dónde nos ponemos eso. Que solo Alaska se puede permitir. Es verdad. Alaska es capaz de vestirse de cualquier forma y sin embargo la votarías como líder de un partido liberal conservador. Yo no la he conseguido convencer. Es la única persona que conseguiría una candidatura de unidad de todo el centro derecha liberal y votaría además la izquierda decente. Hasta Pitita, que se nos ha casado, víctima del heteropatriarcado, en una finca con tinaja. Sí. Una tinaja enorme, volcada también. La tinaja va a sustituir a la hoz y el martillo. Una tinaja con monedas de oro, el lingotico de o Maduro. Si hubiera escudo nobiliario, pondrían eso. Bueno, ya sabes, igual que lo del PSOE, que en vez del puño y la rosa es el puño y el enchufe. Pues así.